tengo una muy buena opinión de usted. A continuación, el presidente del Senado, señor Álvaro Elizalde Soto, tomará juramento o promesa al señor presidente electo, don Gabriel Boric Font. De acuerdo con lo preceptuado en el inciso final del artículo 27 de la Carta Fundamental, procederé a tomar juramento o promesa al presidente electo, señor Gabriel Boric Font. Veo que ya están todos de pie, pero por si no hubiera alguno, se ruega a todos ponerse de pie. Señor presidente electo, ¿juráis o prometéis desempeñar fielmente el cargo de Presidente de la República, conservar la independencia de la Nación y guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes? Ante el pueblo y los pueblos de Chile, sí, prometo. Señores, pueden tomar asiento. A continuación se procede a firmar el acta. Firma el presidente de la República, don Gabriel Boric Font. Firma. A continuación firma el señor presidente del Senado, don Álvaro Elizalde Soto. De la misma manera, en dos copias se firma el señor presidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, don Raúl Soto Mardones. Sirviendo como ministros de fe, los secretarios generales del Senado, señor Raúl Guzmán Uribe, y de la Cámara de Diputados, señor Miguel Landeros Périx, quienes firman también en calidad de ministros de fe.
Señoras y señores, Su Excelencia, el señor Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echenique, procederá a hacer entrega de la banda presidencial al señor Presidente del Senado, don Álvaro Elizalde, quien investirá al nuevo Presidente de la República, don Gabriel Boric Font. De la misma manera, el presidente Piñera deposita la piocha de O'Higgins en la testera del Congreso Nacional como símbolo de la transmisión del poder del mando. Presidente de la República hace entrega de la piocha de O'Higgins, la que simboliza la transmisión del poder, quedando investido como nuevo Presidente de la República, el señor Gabriel Boric Font. Más allá de un qué, hay un por qué. Suscríbete a DF Digital Premium